Abrimos un nuevo bloque en el aire del show de la selección y nos damos un lujo, una entrevista que veníamos buscando, ni más ni menos que vamos a hablar con un subcampeón del mundo en Italia 90 con la camiseta de la selección argentina. Está del otro lado de la línea José Tiburcio Cerrizuela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Agustín de Yuris te saluda. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Tranquilo. Gracias. Bueno, me alegro. José, lo primero que te quería consultar es cuál es el primer recuerdo que se te viene a la memoria pensando en aquel Mundial de 90. Era es todo Mundial, ¿viste? Que te acuerdas de eso, las cosas, cada vez que empezás por el final, cada vez que por el principio, cada vez que uno recuerda esos momentos, ¿no? Fue algo muy lindo y lo único triste es haber jugado un fenomenal, ¿no? Me quedé con ganas de otra porque fue algo extraordinario para mí, la experiencia espectacular, esa de jugar un mundial. Y bueno, ya me había tocado con 28 años al final, creo, y no me dio la posibilidad de jugar otro, ¿no? Que me hubiese encantado, ¿no? Ese es el pensamiento que uno tiene cuando se acuerda de este momento. Y justamente de eso te quería consultar, José, porque vos no tuviste tanta trayectoria en la selección antes de ese Mundial. ¿Cómo se dio tu llegada a la selección? Porque tampoco habías formado parte tanto en la previa de ese equipo de Bilardo. ¿Cómo fue esa convocatoria y tu llegada posterior al Mundial? No fue fácil. Siempre estuvo en duda la integración mía a este proyecto de Bilardo futbolístico, ¿no? Bien, a principios del 90, cuando yo tengo la suerte en el verano hacer el gol, que la Boca de como el Chico, por ahí, en el torneo de verano, volando. Sí. Entonces a Navarro Montoya, el Bilardo como que dijo, acá tenemos recursos más, y empezó a pensar más en mí. Aparte, yo tenía muy buena prensa en ese momento, tenía buen nivel, y Muñoz, sobre todo, me ayudó muchísimo para la convocatoria, porque siempre hablaba muy bien de mí, y que es como que le imponía cada vez que hacían comentarios para Bilardo, ¿no? Y bueno, no fue fácil, pero te digo, yo tenía muchas sesiones de contratura, y cada vez que había un entrenamiento o una semana de entrenamiento donde podía juntar varios jugadores ligados para entrenar, yo tenía una molestia o algo y no podía entrenar. Entonces entrené muy poco y bueno, eso me jugaba en contra. No había partido tan vistoso la cantidad de competencias que tiene la selección en estos últimos tiempos, pero fue el 94, ¿no? Para acá, para adelante. Uh-huh. Había muchos partidos amistosos, era muy fácil hacerlo. Entonces ahí yo corría todo eso en contra, y bueno, sí, fue el momento, y hasta el último momento fue incierto, porque cuando yo me regalé un mes antes de la convocatoria para viajar, y luego decía que se agarraba en estos 4 meses al mundial, al inicio mundial, no iba a llegar físicamente bien y que tenía mucha posibilidad de quedarse afuera. Yo en pura la recuperación, en 15 días juego contra la Central, y a los 3 días juego con el Instituto Córdoba, los 2 partidos con River, para no quedarme afuera de la convocatoria esta, ¿no? Y, pero bueno, ahí me va a dar Bilardo los 2 partidos. Por supuesto, jugué sin la rehabilitación necesaria para tener ritmo y poder hacerlo bien, jugué más bien parado, manejé los partidos de otro. Y bueno, salió bien y después cuando llego de ahí de Córdoba, me llama Bilardo en la semana, y quería tomar un café conmigo y quería hablar unas cositas. Bueno, ahí vamos a Independencia en 9 de julio, había un bar donde estaba a todos los jugadores, estaba reunido la café y Bilardo ahí. Y en el café me dijo que tenía muchas dudas conmigo, que iba a llevar, no sé si eran 25 o 21 jugadores, era cosa así, eran 21 o 22, no me acuerdo cuántos eran los convocados, pero sí. Llevaba uno en más, y iba a salir de los 3 jugadores que tenía dudas.
uno era yo, y me dijo, voy a viajar en esta condición, quiero hablar, me dice, porque ya no he visto las cosas de frente. Y bueno, yo iba con otra expectativa, me tenía a decir la forma de jugar, lo que todo lo que hablaba siempre, la mensaje que se tomaba, ¿no? De fútbol. Y me había llamado para eso, la verdad fue un padre agua fría, el que lo dejé hablar y le dije que en esas condiciones no lo iba, que yo tenía un muy buen nivel de empleo, que tenía la tarde de presentar, ganar el campeonato bien, jugando muy bien conmigo, que estaba con nivel, y que si él me dejaba afuera una semana antes del mundial, que empezando a estar, se me iba a ser difícil después para regresar al Everest. Es una visión muy grande por el mundial, me encantaría, lo dije la vida. Y le dije que no tiene problema de ser cerrado. Me levanté de eso, saludé, yo me encantaría que igual me quedaba cerrado, me dijo, claro, y me fui a mi casa, ¿no? Cuando llego a mi casa, quedé triste, la verdad. Cuando abro la puerta, los 5 minutos estaba en mi casa, suena el teléfono, y me dicen que era Vitardo. Hablé, tiene que estar solucionado, va a viajar, no va a haber ninguna duda, que es integrante de los convocados y que es tranquilo, y se va a preparar todo porque vamos a viajar, dijo. Bueno, eso, así fue la convocatoria mía, la verdad fue muy, muy criado, porque tenía muy, el mejor fácil. No fue fácil, la convocatoria, bueno. Por suerte fue el primer mundial, ¿no? Cuando un equipo que se armó, jugábamos con mucha ventaja, nosotros en el mundial, entonces ya fue una historia. Pero esa fue la convocatoria mía, no fue para nada fácil el mundial. ¿Qué tal, José? Buenas noches, soy Víctor Santander, es mi nombre, el gusto de poder saludarte. Yo quería preguntarte justamente por la dinámica del grupo ese del Mundial 90, porque había, digamos, una base del 86, digamos, también amalgamada con los jugadores que en esa época estaban en muy buen nivel, caso tuyo también, con muy buena actualidad en su momento. ¿Cuál era la dinámica de ese grupo durante la estadía en el Mundial? ¿Qué lo hacía especial también al Mundial para vos en algún punto? ¿Qué vivencias o alguna historia que te acuerdas que has dicho realmente esto es algo único? No, el mundial mismo es una fiesta. Yo me acuerdo Zurdo López corriendo al lado del micro, creo que fue el partido, no sé si semifinal o final, estaba en el hotel y salió del hotel y corría al lado del micro alentándonos, era mi amigo de la gente, del cuerpo técnico, todo, Zurdo López. Zurdo López era el técnico. Era una persona exitosa en el fútbol y corriendo al lado micro. La verdad que se le ponía la piel de la chica, ¿no? Le dirigía la piel porque lo veía, bueno, la emoción que tenía toda la gente, ¿no? La emoción que tenía, bueno, esos eran los momentos que teníamos nosotros muy buenos y que veíamos lo que realmente estábamos representando, ¿no? Y después la dinámica del grupo, todo eso, sí, Ricardo tuvo una charla previa espectacular, que dijo que dio un ejemplo muy bueno, que realmente era así por lo que los conocimientos que teníamos nosotros. De Brasil, que Brasil siempre presentaba a grandes equipos, pero el problema de Brasil era siempre los grupos, ¿no? De armar el grupo, porque Brasil tiene como tres países en el mismo país. Estaba San Pablo, Río de Janeiro, etcétera, no puedo decir que eran torneos distintos y que cuando jugaba había una figura de San Pablo y de Río de Janeiro estaba mal y viceversa, y era muy difícil para formar buenos grupos para esa competencia que dependía mucho del armado de un buen grupo y por supuesto con buenos jugadores, ¿no? Y bueno, eso se nos metió en la cabeza a nosotros y bueno, la pelea nuestra era armar ese grupo. No teníamos los referentes eran los del Mundial 86, los campeones, y los referentes para todos, para ser para los que entrenaron los 4 años serios, que entregó mucho del lado, y nosotros que nos integramos un grupo reducido, que nos integramos a último momento, ¿no? Entonces teníamos que
hacer ese grupo, armar ese grupo, llevarnos bien, entendernos. Bueno, eso fue el trabajo más duro que tuvimos nosotros en el premio del Mundial, ¿no? Para encararlo, yo creo que el grupo se puso muy fuerte, con el primer partido que se perdió, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos todo de todo, y después la verdad que estuvo en él y también el grupo dijo en efecto lo mismo mal. Entonces hay que tratarlo con el lugar eso, hay que juntarse, bueno, ahí se unió el grupo y bueno, ahí nos sacamos adelante, ¿no? Sabíamos que, o sea, era el grupo, nosotros convivíamos los que fuimos los últimos, éramos un grupo, los que entrenaron todos los jóvenes que entrenaban los 4 años previos hacían su grupo, y los que hacían su grupo no juntábamos, ¿sí? Nos costaba eso. Sabíamos que lo teníamos que hacer, lo teníamos que lograr de alguna manera, pero bueno, eso fue lo que, la dinámica, lo que, por supuesto, esas cosas que ocurrieron, como empezar perdiendo, y después la violencia que tuvo él y todo eso nos fortaleció muchísimo, y bueno, ahí dijimos, no nos tenemos que ir antes, vamos a juntarnos y vamos a tratar esto como el lugar, y bueno, eso, así lo hicimos, ¿no? Así fue la dinámica del grupo, esas son las cosas que uno tiene siempre en la cabeza y que sabe que por eso salió, yo te decía antes cuando te comentaba que nos cerrábamos mucha ventaja, o sea, vos, después te das cuenta vos cómo se metió la ciencia en el fútbol y hay comida para jugar de fútbol, hay entrenamiento, hay algo final, hay pesas todo para jugar de fútbol, hay distancia para jugar de fútbol. No era como antes, no había información de ese tipo, y bueno, los que no teníamos buena genética la padecíamos y dábamos mucha ventaja con el resto, que por ahí tenemos muy buenos entrenamientos, muy buena genética y la alimentación adecuada para realizar el deporte de alto rendimiento como era el fútbol, ¿no? Entonces nosotros le dábamos ventaja a todo eso, nos costaba recuperarnos de un partido a otro. Y bueno, esas cosas no ocurren. Después del 94, el jugador que está bien armadito en la parte física no da ventaja. Claro. Bueno, nosotros dábamos esta ventaja. Y bueno, teníamos que estar muy concentrados, teníamos que aplicar todos los conocimientos que teníamos para jugar el fútbol, para sacarle ventaja al rival. Y lo hacíamos así, ¿no? Por eso yo digo que y aparte el hambre que teníamos, la gana de no volvernos, de la gana de parecernos al del 86, al del 88, la gente salió a festejar como salieron ahí, la gana de no venir más con las manos vacías, eso hicieron que llegáramos hasta la final, que bueno, sobre la pasión se nos dio, pero la gente nos reconoció como si íbamos a ganar, ¿no? José Tiburcio Cerrizuela, subcampeón del mundo en Italia 90, es el que charla con nosotros en el aire del show de la selección. José, y de ese comienzo en la selección y en el sitio de Bilardo que nombrabas, que corrías un poco de atrás, también en el Mundial no te tocó arrancar jugando, y después sí te ganaste el lugar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a ser titular? ¿Cómo lograste ser titular? También teniendo en cuenta que Bilardo usaba una línea de 3, que me imagino que debe ser algo complicado en ese momento para poder adaptarse, ¿no? Exactamente, ese era el tema. Yo era un jugador lento, era jugador en zona, y de repente yo siempre lo... El fuerte mío era apuntalar al volante de contención, para salir ofensivamente. Si el equipo que se integraba tenía que estar presión, como dicen ahora, tenía que tener la presión alta. Realizar presión alta, allí no me convenía estar. Yo iba a tener un buen anticipo y bueno, aceptaba el equipo y empujaba, ¿no? Ese era el fuerte mío en lo futbolístico. Y bueno, ahí ya tenía que dedicarme a marcar uno de estos, eso la misión era jugar de líder, pero por ahí la velocidad de Simón sacaba ventaja y tenía que ser muy rápido, un líder como era Juan, y algo tenía que acomodar de estos. A dedicarme a marcar a alguien y bueno, cortar allí y tratar de aprovechar la distancia, lo bueno que era con eso, y si no, que lo atrapara, ¿no? Eso era lo que yo le podía apreciar al equipo, y bueno, después, si, como pasó con
con la Tati, que jugaba en Rumania, que me hizo jugar de tres prácticamente, ahí me costaba mucho, ¿no? Porque yo no era tres, jugaba con mucho campo, estaba acostumbrado a jugar sobre la raza, sobre la raza, y que bueno, era cosa que él veía, lo veía, y que por ahí no se la jugaba conmigo para la titularidad, bueno, pero ocurrió eso y tuvo que hacer cinco cambios, algunos por llegar por lesión, por molestias, y otro por sistema. Entonces ahí entramos, le quedó cinco, entre yo, y bueno, tuvimos la suerte de que se reducía todo con resultados, ¿no? Con un resultado bueno, y bueno, ahí ya también se hacía uno titular, y no, el único partido que no jugué de ahí fue con Brasil, por el de Amarilla, ¿no? Así que eso, esa es la historia mía en ese también, que sí, como has dicho vos, me costaba mucho, no me tenía confianza. Y tal vez, pues, por supuesto, era lógico, no, a mí me costaba mucho jugar con de stopper, ¿no? Y sobre todo si me tiraban para un costado como por lo resulta. Ahora, de no tenerte confianza a patear los primeros penales de la serie más candente de la historia, de por lo menos en calidad de mundiales hemos tenido, ¿no? En ese sentido, ¿qué fue lo que sentiste vos? ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Quién armó la lista? ¿Habían practicado penales? ¿Cómo fue esa historia? Mira, la historia es igual también la historia de cómo yo me gano la confianza, porque yo hacía muy buenos entrenamientos. Yo lo que demostraba en la cancha es lo que demostré ahí en el lado, lo que demostraba en la cancha para que me convoque. A nivel de arriba, yo arranco de la parte, teníamos buen nivel, en Rosario Central la sentimos de buen nivel, en Racing de Córdoba ganamos un ascenso, teníamos un descenso y terminamos en primera con cuando iban 10 partidos que eran de anulos juntos, en Racing de Córdoba nosotros habíamos tratado 3 empates, teníamos 3 puntos de 20, que eran todos. Y el que teníamos que alcanzar en este momento, cuenta esa historia, porque esa fue la historia mía que me llevó, ¿no? A destacarme. Nosotros Claro. Estábamos el descenso. Y con un nivel bárbaro también Racing de Córdoba, después me toca que me compre River y era suplente de Pasarela y termino quedándome con el peso cuando deja Pasarela y deja el fútbol, que termina quedándome con ese lugar yo y siendo capitán de River. Claro, que todas cosas que Bilardo no las conocía, que al momento de tener entrenando con él, tener condiciones de entrenamiento para tener descubierto en la perla, se dio cuenta y bueno, ahí está igual la confianza y no dudó cuando tuvo que ponerme. Él estaba dudando y después yo le partido como se iba, dijo, no, se juego, y se jugó y bueno, ya tenía toda la confianza depositada y uy, lo que contaba, cuando yo hago el gol, contra Boca, que ganamos 1-0 en Mar del Plata, ese era un recurso y bueno, yo tenía muy buena pegada, lo demostraba en los entrenamientos, todo y bueno, ahí es la confianza con la que tenía que me ponen primero para patear el final, ¿no? Pues como para tener cierta seguridad de aguantar bien, ¿no? Esa es la historia realmente que yo pienso que se dio como para que yo me ganara la confianza al cuerpo técnico. ¿Y cómo fue esa caminata desde la mitad de la cancha para ir a patear el penal? ¿Lo decidías, ya lo tenías decidido en el momento previo? ¿Lo vas viendo en la situación, viendo al arquero? ¿Cómo lo hacías vos? No, yo no veía al arquero. Ahí el primer partido, el segundo que no hay partido, que no ha sido un problema. Yo siempre elegí una punta que es fuerte, ¿no? Y el partido con Italia, yo lo veo que se inclina el para el pues la quiero cruzar ahí donde él se va a ir a buscar la pelota. Y con el afán de cambiarlo, porque era muy difícil cambiarlo cuando le jugaba, cuando era muy difícil, ¿no? Se le ha elegido cruzarla. Y cuando lo veo que se inclina por ahí, la quiero cambiar y me sale un poco al medio, por suerte, me sale un poco al medio, que la mano se ascenda y se le mete arriba en el medio, ¿no? Eso es lo que pasó en ese penal que yo me acuerdo, ¿sí? Pero yo siempre elegí, ya iba con la cabeza, después cuando llegaba ahí no venía la espera, iba en el arco,
Y bueno, donde me estudiaron, bueno, también que tenía que trasladar un poquito para acá, no poner más huevos, todas las cosas que uno hace cuando va a pasar de cierta manera. Tratar de engañar a la verdad que lo tenía, de tranquilo, porque es lo que digo siempre, que no es como todo. Si vos te preparas para algo, adquirir seguridad, y bueno, esa seguridad la presenta. A mí me daban la responsabilidad de papel determinado, y yo lo sabía hacer, había pasado mucho, tenía muy buena pegada, y bueno, tenía que estar concentrado nada más y hacer mis cosas que hacía siempre para tratar de engañar un poco al arquero, y bueno, que ese sería el mejor resultado, ¿no? ¿Y cómo fue vivir desde afuera lo que fue ese partido tan épico, quizás de los más recordados de la historia de los mundiales para Argentina, que fue contra Brasil? ¿Dónde estabas y cómo lo viviste también? Me imagino sufriendo mucho más que estando dentro de la cancha, ¿no? No, sufrimos. Estábamos con el Checho Batista ahí al lado, sentado en el banco. No, lo que sufrí ese partido fue terrible. Uno, porque no la estábamos pasando bien dentro de la cancha, y otro, si nos quedamos fuera de la cancha, no podía hacer nada de impotencia. No era. Fue terrible, terrible el sufrimiento de ese partido, si no, yo no lo digo más. Y bueno, ahí nos acompañó en los primeros 20, 25 minutos, que Brasil jugó un nivel bárbaro, que nos aguardaba por todos lados. Jugó un poquito más fuerte para el resto, esa suerte que la buscábamos siempre, porque era un equipo. Yo no quería ir, como dije anteriormente, y buscaba de cualquier manera controlarlo, porque teníamos un problema ahí que lo había dicho Bilbao en la previa, que eran los laterales, que no se podían marcar, porque a Canicia y a León no tenía las marcas. Entonces, se iban a venir por ahí y se nos venían, nos recordaban, y después de Baldo y Chiquita, que jugaban en medio, y me llevaba mucho también por el medio, entonces se complicó todo el partido eso hasta que se lo pudo controlar, se lo controló y bueno, le apareció yo creo que el secreto que nos llevó hasta la final, que fue la jugada de Diego, ¿no? Porque Diego todavía hasta ese momento no había aparecido como en el 86, como estaba en el 86, y esa jugada que hace Diego, así que los demás se piden, se encuentran dos o tres jugadores alrededor de Diego, no lo dejaron solo, más los dos tendrían la inicia, entonces nosotros podíamos trabajar los partidos sin tanta ofensiva de los rivales, lo pasábamos bien y bueno, eso no, te digo que no nos encargó muchísimo los trámites de los partidos y en algunas comunitarias fuimos muy superiores, ¿no? Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver tu relación, a la conexión que generaste con Diego durante la cita mundialista, ¿hay algún recuerdo que te haya quedado de esa época? Y después, ¿pudiste tener contacto nuevamente? ¿Seguiste la relación? No, con Diego no. Lo único, cuando vino acá en Chile, que no me tocó jugar con Nubel, que aparecía ahí en Nubel. No me tocó jugar a mí y él me llamó al vestuario, que con mucha gente yo quería ir a verlo, pero no podía, y él me hizo pasar con Gorrillo, creo que le tocó el doping ahí, y me dijo que está esperando Diego allá, y fue el único contacto que tuve después de dormir con Diego, ¿no? Y en el mundo sigue muchas cosas, ¿no? Muchas cosas vividas con Diego, como integrante del grupo, no como amigo del estar al lado de él y del grupo, no. O sea, un gran compañero que siempre estaba pendiente de todos nosotros, que no nos entendemos si quiera juntar nada y todas las cosas. Por ahí tenía un premio donde nos compraban $100 y lo atendió al punto tal que lo dijo a la hora que no íbamos a viajar en Chile amistoso. Y nos preguntábamos, ese gran poder que nosotros queríamos viajar igual. Pero él cuidaba todo para que nos respetaran, para darnos el lugar que correspondía. Ahora, un fenómeno como jugador y como persona. Porque así como esas cosas, muchas cosas que se las han borrado y que las han pasado, siempre las cuentan. Y bueno, se quedan con la boca abierta porque no las saben mucho más. Para un montón de cosas muy buenas de Diego. Que me tocó ir pasando.
Y yendo a lo que fue la final con Alemania, ¿qué análisis y qué recuerdo tenés a la distancia en el tiempo? Y también sobre las cuestiones arbitrales, por un lado el penal que le cobraron a favor a Alemania y el que no le dieron a Argentina. Claro, esa es la discusión, ¿no? Donde se abre nosotros la discusión para el lado nuestro. Previo a eso, está el señor Calderón, que llevaba en el tío apoyo, que estaba ahí al lado mío, al lado que estaba muy cerca de su jugada y no la quiso jugar, y entonces se cobra el penal ese donde el jugador iba para el banderín del con espalda, que intenta pasar la pelota, pero no llega ninguno tardó de llegar. Él no llega a tocarlo ni a la pelota. Sí. Bueno, son cosas que bueno, que ya está, ya no sacaron una ilusión grande como la de llegar al objetivo que teníamos nosotros, como había sido el partido, que era llegar al área y penal, ¿no? Porque digamos la parte positiva nuestra que estaba muy bien controlada por lo que se utiliza anteriormente, allí nos lo pasaban entre tres, entonces esos tres se ocupaban de vivo y no atacaban. Y todos los ataques que hacía Alemania era muy previsible, lo pudimos controlar, lo controlamos muy bien. Alemania venía en un gran nivel, superior a nosotros, mejor físicamente, y bueno, nosotros nos metíamos a Canigia, que era jugador fundamental para nosotros, de todo lo que le tirábamos cuando estábamos posicionados, lo agarraba, lo aguantaba, nos dejaba salir, o sea, nos daba ese aire que no lo tuvimos en esa final. Y después bajo la pichotea, que era muy, en los tiempos lo manejaba muy bien, muy inteligente para salir, para meterse, para aparecer, para tener la pelota. Son los dos jugadores que para mí, por el análisis que hago yo como jugábamos, no nos podían faltar y nos faltaron en esa final. Y bueno, llegamos con lo justo, creo que tengo causa más fuera de lo que podrían llegar a entrar como suplentes. Y bueno, la final la vino mucha ventaja y la tristeza, como dije anteriormente, de una injusticia, ¿no? Que lo voy a haber cobrado tranquilamente el final, si se va a caer dando el final con la vida. Y cobró eso que faltando tan poco tiempo no nos dio tiempo para nada, ¿no? Para al menos desordenarnos y a buscar algo con más, un poquito más de tiempo, ¿no? Y buscar, tratar de tratar como para ocurrir en Italia. Pero bueno, esa es la tristeza que siempre no la tengo en la cabeza, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver con sacándote un poco quizás del foco mundialista en esa época, o no, porque quizás te haya tocado marcar a uno difícil, ¿cuáles fueron los uno o dos delanteros más difíciles que te haya tocado marcar, ya sea en tu carrera o en la selección? El delantero difícil que me tocó marcar acá en la Argentina fue Canigia. Era terrible la velocidad que tenía, la técnica que tenía para orientar los controles en velocidad. Impresionante. Canigia, mi director junto al mundo, y en los entrenamientos también que hacíamos, era muy difícil de en la selección, ¿no? Era muy difícil de marcar. Y ahí en el mundial la Atu fue el más me conquistó porque lo hacía anteriormente a mí mismo jugar. Jugó algún derecho, pero bueno, era la obligación mía marcarlo a él, para poder era uno de los delanteros. Y claro, era rápido, había sido rápido, entonces yo no lo buscaba, era que no lo borraba y si no la pasé en ahí, me como la segunda amarilla y no puedo jugar contra Brasil, ¿no? Entonces cuando los jugadores que me tocaron a mí difícil, uno en la competencia del mundial y otro como rival, y que yo creo que nunca me complicó tanto un jugador como Canigia. ¿Y cómo te llevabas vos con el tema de las cábalas en el mundial, con también cómo era Bilardo con eso, ¿no? Que sabemos que era muy obsesivo, por un lado con el tema del fútbol, que estaba todo el día trabajando, viendo, haciendo, y también cómo era con las cábalas, vos cómo lo llevabas eso?
No, yo tenía mis ceremonias también, previas, y nada, no, ya lo conocíamos, ahí íbamos a hacer un chiste, eso. Entonces vos ya cuando tenés cierta cantidad de años en la profesión, ya te das cuenta que hay que respetar todo y que hay que avanzarte a todo, ¿no? Entonces, no, conmigo nunca pasó nada, con yo trabajaba, siempre me acomodaba a todos, yo sé que existen esas cosas, que las hacen, que se aferran y hay que respetar, pero lo primero, hay que prepararse muy bien y saber jugar bien al fútbol como para hacerle diferencia al fútbol, ¿eh? Pero vos decías que tenías alguna ceremonia previa, ¿es algo que siempre repetías la misma rutina o no sé, usar el mismo lugar? No, era rezar el Padre Nuestro antes, pidiendo a la abuela que estaba en el cielo, siempre que pedía un partido, lo hacía, lo hice, lo hacía, y que nadie se quiera agotar, porque me cuidara a mí. Y que yo no volteara a nadie, ¿no? Que nadie se quiera voltear de la cancha, era lo que era la ceremonia que tenía yo siempre, y era la que hice siempre después de los partidos, ¿no? Eso es lo único que me diga que no volteara a nadie, que no saliera bien, venía, que saliéramos todo bien, que sea un partido de fútbol. Nada más es lo que le pedía yo, y bueno, por supuesto, siempre me ayudó para que las cosas que salieran del lado nuestro, pues vamos a llevar el triunfo, ¿no? Claro que sí. Era la ceremonia que te decía que tenía, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, José Tiburcio Cerrizuela, subcampeón del mundo en Italia 90. José, muchísimas gracias por estos minutos, por la charla, por la predisposición, y te mandamos un abrazo grande. Gracias, ella está siempre. Bueno, gracias a ustedes por el momento y bueno, por hacernos las cosas. Un abrazo. Abrazo grande.